Hola traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Mi nombre es David. Y pues chicos, la verdad para mí es, bueno, me siento súper bien, súper feliz, eh, porque el día de hoy acabé de tomar una decisión, ¿ya? La cual es aportarles valor a toda la... Bueno, aportarles valor a la mayor cantidad de personas, ¿ya? Chicos, antes que todo, eh, quiero que sepan, bueno, como les comenté, mi nombre es David. Tengo 21 años de edad, soy de Ecuador y pues chicos simplemente decidí crear un canal de YouTube, decidí crear este canal eh, simplemente para ayudarles a ustedes con información gratis, información súper valiosa acerca de qué es el mundo de Forex, ya acerca de qué es el mundo del trading, sí, porque miren chicos si ustedes el día de hoy están viendo este este video, si llegaron a este video fue porque ustedes estaban buscando información en YouTube. Cierto, información acerca de qué es el trading, qué es Forex, en verdad sirve. Y amigos, pues chicos, el tema del día de hoy. Vamos a ver. El tema que el día de hoy vamos a ver es acerca del mundo de Forex. Ya, vamos a ver si es verdad, en serio. Porque eh, yo he visto muchas publicaciones hoy en día. De muchas personas. Que o sea, están haciendo conociendo. Están haciendo conociendo este. Están haciendo conocido este mundo de Forex. Ya. He escuchado que eh, de muchas academias, muchas personas que te enseñan afuera te cuesta mucha plata aprender a hacer esto acerca de trading, acerca de forex, listo. Y yo quiero el día de hoy contarles la verdad, ¿ya? Forex funciona. ¿En verdad le puedes ganar al mercado? ¿Qué es el trading? ¿Qué es el forex? ¿De dónde salió esto? ¿Hace qué tiempo? ¿Si ganas, por qué ganas? Ya. Entonces chicos, gracias a Dios eh, tomé la decisión de crear este canal de YouTube. Vamos a hacer videos, eh, tal vez uno o dos videos por semana, eh, free videos gratis, clases gratis. Vamos a hacer cursos básicos, desde lo más, desde lo más kinder a un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel avanzado, un nivel élite, se lo pudiera decir. Chicos, gracias a Dios, yo tengo experiencia, bueno, en este mercado. Ya voy operando eh, haciendo trading cerca de dos años. Listo, todavía no cumplo los dos años. Yo sé que personas que están viendo este video y escucharon hasta lo que les dije ahorita, tal vez ya se salieron. Ya le pusieron en la X y dijeron, no, es otro, otro vende humo, es otro que, que sube videos de, para, para captar gente y todo eso. Chicos, negativo. Yo no hago eso. Ya anteriormente, tal vez tú te has de preguntar, bacano David, ¿cómo conociste el trading tú? Cómo conociste Forex tú? Y pues chicos, yo les quiero responder. Miren, como les comenté, bueno, soy de Ecuador. Ya eh, hace aproximadamente hace tres años, yo entré bueno al mundo del emprendimiento, salí del colegio, ya. Y cuando yo salí del colegio, lo que yo quería hacer era estudiar a la universidad, cierto, chévere. Entré a la universidad, estudié y pues yo tenía amigos que un día me contaron y me dijeron, oye, David. Te vamos a enseñar maneras donde tú puedes ganar dinero por el Internet, donde puedes aprender a hacer marketing digital, generar ingresos y cosas así. Entonces yo dije, dale, bacano, brother, cuéntame de qué trata. Listo. Y pues eh, ahí fue cuando conocí el mundo del trading. Entré a una academia, a un multinivel. Listo, eh, muchas de las personas lo conocen, no voy a hablar acerca de, de esos temas porque aquí va, venimos a aprender forex, venimos a aprender qué se hace en el trading y todo eso, pero les cuento, entré pues a, a tal, a ese multinivel, eh, hice redes de mercadeo cerca de un año y luego me di cuenta que eso no era lo que yo quería para mí, ya, no era lo que yo quería para mí, pero era lo que muchas personas estaban entrando, muchas personas estaban conociendo y por eso, bueno, y gracias a las redes de mercadeo hoy en día el mundo de forex creció, o sea creció bastante, dio un salto cuántico, donde ahora todo mundo escucha. Tú abres el YouTube y quieres escuchar una música, boom, te salen anuncios acerca de trading, anuncios acerca de brokers, de muchas cosas, ya. Y es por eso, chicos, que yo decidí crear este canal. Es un canal gratuito, yo yo no lo hago por mi bienestar. Gracias a Dios, como les digo, tengo experiencia en este mercado dos años, eh, he tenido buenas ganancias, al final las vamos a ver también. Porque el título de este video, que lo voy a nombrar en YouTube, va a ser así: El mundo del Forex. ¿Es verdad o es mentira? ¿Se le puede ganar al mercado o no se le puede ganar? Ya vamos a ver desde cero eh, todo lo que les dije desde un nivel Kinder. Y, y pues, chicos, espero la verdad aportarles mucho valor. Les voy a enseñar trading institucional. Ya vamos a aprender cómo operan las instituciones, cómo operan los bancos y quiénes entran a este hermoso mundo. Ya, este hermoso mundo que hoy en día se ha hecho súper conocido por personas. Ya, muchas personas te, te, te lo dicen. Y pues chicos, yo no quiero que ustedes caigan en errores. Y bueno, no errores, pero que caigan en, en cosas donde, donde tal vez les vaya mal. Ya, como yo lo hice al principio. Eh, no, estoy, no estoy dando nombres, no estoy diciendo nada, no quiero que malinterpreten las cosas, chicos. Eh, bueno, eh, ya para cambiar de tema y entrar a lo que venimos el día de hoy, pues chicos, vamos a ver qué es el mundo del Forex, ¿listo? Esto va a ser un canal de YouTube donde vamos a tener mucha información gratuita. Eh, de vez en cuando, cuando el canal empiece a crecer, gracias a Dios, bueno, va a ser con su ayuda, si ustedes lo quieren así también. Eh, vamos a hacer crecer el canal. Y si a medida que el canal vaya creciendo, les voy a regalar clases gratis, clases free, tranquilos. No van a pagar nada de dinero. Yo no estoy aquí por el dinero. Yo estoy aquí por la información que yo les quiero brindar a ustedes. Porque miren, cuando yo conocí el mundo del trading y el mundo de Forex, lo primerito que hice es lo mismo que ustedes: averiguar en YouTube. ¿Qué es Forex? ¿Qué es trading? Eh, en verdad se gana, en verdad se pierde. Y yo me encontré con mucha información. ¿Ya? Pero información negativa, que no era información canalizada para yo poder obtener resultados o para poder entender súper bien qué es este mundo. Ya, es por eso que yo tomé esta decisión con algunos eh, compañeros míos, algunos traders, algunos alumnos también que, eh, bueno, yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí. Y tomamos la decisión, bueno, de crear este canal, ¿ya? Para darles información a ustedes. Cuando yo recién empecé, la verdad chicos les juro, les prometo y les firmo. A mí me hubiera encantado conocer, conocer o ver videos así como los que yo les voy a empezar a subir en este canal. Ya, videos con información canalizada que te sirvan a ti para que empieces a ganar en el mercado. Listo. Va a ser información personalizada. Eh, como ustedes pueden ver, yo no estoy aquí dando clases, yo no estoy haciendo zooms, nada. Es información canalizada, información personalizada para ti. Sí, para ti, tú que estás viendo este video, quiero que entiendas qué es el mundo de Forex. ¿Cómo te puedes beneficiar de este mundo? ¿Ya? Chicos, la tecnología evoluciona. La tecnología evoluciona con el pasar de los tiempos. ¿Sí? Y, y ustedes no me dejan mentir. Ustedes saben hace 10 años atrás, 20 años atrás, cómo era la tecnología y cómo es hoy en día, ¿cierto? Entonces, chicos, tenemos que acoplarnos y crecer. Y cómo, o sea, y, y la manera más hermosa... Es aprender a operar en mercados financieros. Aprender, aprender a operar en mercados bursátiles. Donde solamente eres tú y el mercado. No es nadie más. Solamente eres tú y el mercado. ¿Sí? Entonces chicos, pues como les comenté, un gusto saludarles y pues vamos a empezar. ¿Ya? ¿Qué es el mundo de Forex? ¿Sí? Eh, espérenme un ratito. Ya chicos, mil disculpas. Eh, no valió. Pero bueno, ahora sí vamos a seguir. ¿Ya? ¿Qué es el mundo de Forex? Entonces chicos, miren, cuando hablamos acerca de Forex, lo primerito que tenemos que entender, ¿qué es Forex? Cierto, ahora miren esto, Forex viene de un, un vocablo donde se dividen dos palabras, ¿ya? Foreign y, y, y Exchange, ¿ya? ¿Qué significa esto si ustedes lo traducen al español? Solamente significa divisas o mercado de las divisas, ¿sí? Nada más, entonces, ¿qué es Forex? Simplemente es, un, es el mercado de las divisas. ¿Ya? Ahora, chicos, ¿qué son las divisas? ¿Cierto? ¿O qué son los mercados? Vamos a ir eh, simultáneamente eh, viendo parte por parte. ¿Listo? Parte por parte desde lo más kinder, como les dije, para que ustedes vayan entendiendo. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan esto. Primero, Forex es un mercado financiero. ¿Ya? Es un mercado financiero. Forex no tiene dueños, chicos. Súper atentos, yo empecé cuando a mí me presentaron este negocio, yo pensé que forex tenía un dueño. Yo pensé que, que una persona manejaba forex y no chicos ya forex solamente es un mercado financiero y es uno de los mercados más grandes a nivel mundial. ya qué es el mercado de las divisas? qué es lo que nosotros hacemos en forex chicos listo miren comercializamos comprando y vendiendo divisas, tomando en cuenta su, coti su cotización. Ahora qué son las divisas simple. Es la moneda que rige legalmente en cada país por ejemplo, aquí en ecuador nosotros manejamos el dólar ya en Colombia es el peso colombiano en, en Europa los euros en, por ejemplo los bolívares, los yenes bueno todas esas son las divisas listo la moneda que rige legalmente en cada país. Forex, nosotros vamos a comercializar comprando y vendiendo divisas. Pero ojo, quiero que entiendan esto. No es que tú vas a comprar, tú tienes 100 dólares, por ejemplo, en Ecuador, y, y no es que tú con 100 dólares vas a comprar euros y te va a llegar a tu billetera los euros. No, nosotros lo que vamos a hacer es tomar en cuenta su cotización, cuál es el precio de la moneda eh, base, que sería, por ejemplo, en el caso del euro-dólar. Eso es un par de divisas. Ya, divisa euro. Par de divisa euro-dólar. Ya que es una divisa cotizada contra otra. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta la cotización en el precio que se encuentra y vamos a tratar de predecir si el precio de, de esa divisa, de ese par de divisas, va a subir o va a bajar. ¿Ya? Y vamos a generar comisiones si nosotros hacemos eh, de manera correcta. ¿Listo? Chicos, algo muy interesante. Este mercado de Forex, este mercado de las divisas, ya existe hace mucho tiempo atrás. Ya no es que es nuevo, ya existe hace muchísimo tiempo atrás. Ya muchas personas ya lo hacían. Pero tal vez un ejemplo, hace unos 20 años atrás, tú y yo no podíamos hacer Forex. ¿Por qué? Porque Forex lo hacían las personas lo, lo hacían los bancos, lo hacían las personas que tenían mucha plata. Porque tú para entrar a este mercado tienes que entrar ya con, con un volumen de negociación, ya con un capital inicial súper alto. Y entonces en ese tiempo solamente los bancos, los millonarios, los ricos eran los que tenían esa cantidad de dinero. Ya, tenían mucha, nosotros no. Pero hoy en día, como les comenté al principio, gracias a Dios, hoy en día la tecnología ha ido evolucionando. Y hoy, y hoy en día se nos hace mucho más sencillo entrar a este mercado. Y lo vamos a ver a continuación, eh, y a continuación ya lo vamos a ver. Cómo vamos a entrar, qué es el mercado, cómo se lo ve al mercado en vivo y etcétera. ¿sí? Así que chicos, por favor, les pido. No cierren el video, mírenlo hasta el final. Esta información les va, a valer, les va a cambiar la vida, les juro. A mí me la cambió, gracias a Dios. Y yo sé que se las va a cambiar a ustedes también. Ya, entonces miren. ¿Cuál es el volumen de negociación? ¿Cuál es el capital que mueve Forex? Que mueve el mercado financiero. Este, eh, este volumen de negociación asciende casi cerca a los 5.3 trillones de dólares diarios Ya, anteriormente solamente eran 5 trillones, ahorita creo que ya está alrededor de 6.3 trillones Es mucha plata, ya es mucho dinero el que mueve este mercado ¿Listo? Tú me has de preguntar, David, ¿de dónde sale el dinero? Ya lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, antes de pasar eh, a lo siguiente, como les dije, quiero irles desmenuzando paso por paso ya, vamos a hablar en este momento acerca de la bolsa de valores. Yo sé que tú has visto películas, yo sé que tú has visto comentarios, muchas cosas en Facebook, en Instagram, en redes sociales, acerca de estos temas. Pero quiero que veas lo siguiente. ¿Qué es la bolsa, la bolsa de valores? Yo sé que tú has visto en películas, o si no lo has visto, te lo recomiendo, la película de, de Wall Street, ¿ya? Vamos a encontrar eh, varias bolsas de valores, ¿ya? Que es el mercado, eh, el mercado más grande del mundo. Entre las bolsas de valores es la bolsa de valores de New York. Ya su volumen de negociación se encuentra alrededor de De sí, 22.4 billones de dólares diarios por día. Listo, mucho dinero, cierto. Ya entonces, ojo, es muy diferente. Las bolsas de valores y Forex es muy diferente. Ahorita los vamos a desmenuzar. Ya yo me entré a este tema de la bolsa de valores porque yo sé que tú esto sí lo has escuchado. Tal vez Forex nunca habías escuchado en tu vida. Trading nunca habías escuchado en tu vida, pero la bolsa de valores sí lo habías escuchado, si sí lo habías escuchado, cierto. Entonces, miren, si nosotros hacemos una comparación con la bolsa de valores de, New, de de Nueva York, de New York, que es la más grande del mundo, como les dije, ¿cuánto mueve? 22 billones de dólares diarios por día. Ya, a esta bolsa de valores de New York la veríamos como el monstruito que tenemos ahí. Súper grande, ¿cierto? Súper fuerte, súper musculoso. Pero. Pero miren lo siguiente, pero si realmente lo comparamos con el mercado de divisas, con Forex, se vería algo así. Ya, se vería algo así. Y miren, mercado de divisas, bolsa de valores de New York. Ya, como ustedes se pueden dar cuenta, la bolsa de valores de New York es súper pequeñita. Al principio la veíamos grande, 22 billones de dólares diarios. Pero si lo comparamos con el mercado de las divisas... O sea, no es nada. El mercado de las divisas de las divisas cuánto mueve 5.3 trillones diarios. Es mucha plata, cierto. Ya, es mucha plata, cierto. Entonces, vamos a, vamos a ver la siguiente parte. Entonces, si nosotros miren, comparamos eh, las bolsas de valores de todo el mundo, por ejemplo, tenemos aquí en esta parte, en este apartado, tenemos la bolsa de valores de New York. ¿Cuánto mueve diariamente? 22 billones, ¿cierto? La bolsa de valores de Tokio 18 billones, la bolsa de valores de Londres, 7.2 billones, ya mueven su, sus millones, mueven sus billones, sí, mucha plata. Pero si todas estas bolsas la comparamos con el mercado de Forex, que es donde nosotros vamos a entrar a operar, generar algo de rentabilidad, miren cómo se ve. El mercado de Forex, 5 trillones de dólares, imagínense, ya entonces es mucha plata, ¿cierto? Ahora, vamos a ver, David, hasta ahí ya te entendí, ya te entendí qué es Forex. Forex es el mercado financiero más grande del mundo, mueve demasiada plata. Pero ahora, ¿qué se negocia en Forex? Cierto, yo sé que esa es tu pregunta, ya, o sea, ¿qué se negocia? Listo, podríamos decirlo simplemente que en Forex se negocia el dinero. Ya, se negocia el dinero, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Simultáneamente vamos a hacer una compra de una divisa o una venta de un par de divisas. ¿Cierto? Como podemos ver aquí, miren, estas operaciones de compra y venta simultáneas se realizan a, tra a través de los brokers online. En otro video o en alguna otra clase ya les voy a explicar acerca de qué son los brokers. ¿Ya? Pero simplemente en este momento quiero que, es que sepas que un broker es simplemente como un banco. ¿Ya? Es simplemente como un banco donde tú vas a invertir tu dinero y el broker te va a ayudar a que tú lleves ese dinero al mercado. ¿Ya? Al mercado de Forex. Ahora, ¿qué se negocia? Como les comenté, dinero. Vamos a vender, eh, por ejemplo, en el tema de euro-dólar, euro de España, el dólar, por ejemplo, no sé, Estados Unidos, Ecuador, donde yo estoy, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es, como les, como les comenté la vez anterior, cotizar su precio. Si en este instante, eh, por ejemplo, el intercambio de euros con dólares está a 1.23, ¿ya? Y tú crees, tú especulas, que no sé, por ejemplo, va a pasar algo en Estados Unidos. Y el dólar va a caer, va a debilitarse. Tú lo que vas a hacer es vender. Vender euro dólar y vas a generar una corta comisión. Cierto. Ya. Ahora, eh, vamos a ver. Entonces, ya entendí qué es Forex. Ya entendí que en Forex eh, se negocia el dinero. Voy a aprender entonces. Eh, voy a aprender eh, acerca del mercado de las divisas. Qué es una divisa, cuál es su cotización. Y, y algo así. Pero ahora, la segunda palabra que engloba a Forex. Trading. ¿Cierto? Ahora chicos, atentos. ¿Qué es el trading? Nada más. ¿Qué es el arte de negociar? ¿Ya? De negociar o especular. Chicos, atentos. Especular. Esta palabra es clave. ¿Ya? Especular en los mercados financieros con el, con el, objetivo, con el obje, objetivo principal de generar rentabilidad en el tiempo. ¿Ya? Chicos, yo sé que ustedes han, han escuchado acerca de, de los fondos de inversión. Eh, que dan los bancos, aquí en Ecuador hay bancos que te dan, eh, donde tú inviertes un cierto capital, por ejemplo, mil dólares en un banco, y ellos te dan un 3% de ganancias al año, ¿cierto? Eso puede ser un inversor, ¿ya? El inversor es muy diferente a un trader. ¿Por qué? Porque como dice aquí, eh, ¿cuál es la diferencia principal entre un inversor y un trader? Es que el trading es más a corto plazo. Ya, tú podrás generar rentabilidades en semanas, puedes generar rentabilidades en días, en, oro, en, en horas, en minutos, en meses, ya. Pero a diferencia de los inversores, que ellos invierten mucha cantidad de dinero, tal vez 500 mil, un millón, medio millón, pero lo invierten por mucho tiempo, ya. Como por ejemplo es Warren Buffett, él es un inversor, creo que hoy en día es cotizado como el mejor inversor de todos los tiempos. Ya, él, él tiene inversiones en acciones. Ya vamos a ver qué son las acciones. Y justamente ahorita vamos a tapar ese tema. Ya. Pero bueno, eh, un trader, a diferencia de un inversor, ¿cuál es el, eh, la diferencia principal? Que el trader especula en los mercados, eh, negocia en los mercados, pero más a corto plazo. Ya. Para que tú generes rentabilidades en horas, en días o como te lo comenté. Ya. Ahora. David, chévere, Ya te entendí qué es el trading. Ya te entendí que es un trader. El trader es la persona que hace trading. <laughs> Perdón por la. Bueno, Perdón por repetir la palabra. Listo. Pero ahora, bacano, ya te entendí que es el trading y que es un trader. Ya. Pero ahora, ¿dónde realizo trading? O en qué realizo? Ya. Miren, podemos realizar trading en divisas, que ya los vimos, que son la moneda de cada país, en commodities podemos hacerlo en futuros, en índices y en acciones, ya acciones de, de empresas como por ejemplo Coca-Cola, eh, Netflix, Facebook, eh, bueno y, y muchas acciones de empresas más. Índices, eh, en otro video vamos a tomar un tema que se llama acerca de los fondos indexados, vamos a ver esto, pero aquí súper rápido qué son los índices, simplemente eh, hay los índices americanos. Ya que los índices americanos ya lo vamos a ver más después. Eh, tenemos el SP 500, tenemos el Nasdaq 100. Eh, ya les voy a, tomar a, a topar después el tema acerca de los fondos indexados. Pero ahorita solamente vamos, súper sencillo porque estamos en Kinder. Vamos a realizar trading en divisas, commodities, futuros, índices en acciones, en cualquier mercado. ¿Ya? Estos solamente son mercados. Ahora, David, ya te entendí que es Forex. Ya te entendí que es trading, ya te entendí que yo voy a, a, a invertir, invertir capital, poco, poco capital, ¿cierto? Porque no somos inversores, nosotros somos traders. Ahora, chévere, David, ¿cómo lo hago? Ustedes pueden ver aquí una personita, este somos nosotros, este eres tú, ¿ya? Y para tú entrar al mercado de Forex, tú, nece, tú no puedes entrar tú solito de una al mercado, ¿ya? Tú necesitas que alguien te ayude. Y en la mitad, en la mitad de tú y el mercado vamos a encontrar eh, algo llamado brokers, ¿ya? Brokers. Ahora, ¿qué son los brokers? Como te dije, solamente son bancos, ¿ya? Solamente son bancos, pero bancos eh, súper grandes, ¿listo? Son bancos súper grandes, eh, son entidades financieras, para fines, para fines, eh, por ejemplo, de lectura, todo eso, los podemos llamar entidades financieras, ¿ya? Donde tú, por ejemplo, eh, tú que estás viendo este video, Tú vas a tener, por ejemplo, un, un ejemplo, tú tienes mil dólares y tú dices, chévere, yo quiero invertir estos mil dólares en el mercado de Forex. Quiero aprender a, a especular las divisas. O quiero aprender a especular, eh, no sé, por ejemplo, los commodities. O quiero invertir en una acción de Apple. ¿Ya? Tú no puedes ir de una al mercado. Alguien te tiene que ayudar. En la, en la mitad tenemos a estas entidades financieras, ¿ya? Que ellos son los que te van a ayudar. Tú vas a invertir mil dólares el eh, al broker listo y el broker te lleva esos mil dólares al mercado ya o una acción de Apple no sé o algo por el estilo ya cómo lo haces estás tú tienes un intermediario un intermediario que se llama broker y el broker te ayuda a que tú entres al mercado financiero cierto ahora cómo entras a este mercado tú necesitas tener una aplicación ya esta aplicación se llama metatrader 4 y vamos a hacer un pequeño corte comercial aquí ¿Ya? Nos vamos a ir al a, a internet, a algún navegador. Y miren, si tú te vas a Play Store, donde tú vas a hacer las descargas, vas a poner MetaTrader 4. ¿Ya? Y aquí te va a salir la aplicación. Entonces tú le das un clic y tú te descargas esta aplicación en tu celular. ¿Ya? Tú te la descargas esta aplicación en tu celular y, con, y esta aplicación es la que te va a ayudar a que tú entres al mercado y puedas empezar a invertir. ¿Ya? Invertir desde... Tú puedes empezar a invertir desde un dólar. Hasta la cantidad de dinero que tú quieras. ¿Listo? Necesitas tener un conocimiento, obvio. Es para eso que, de, que te voy a brindar este canal de YouTube. ¿Ya? Donde te voy a dar información que te va a servir para que entres, aprendas a entrar a este mercado y generes rentabilidad. ¿Listo? No te vas a ser millonario. No vas a ganar con dos o tres aplicaciones como hoy en día se ve en las redes sociales. Es imposible, chicos. Es mentira si viene una persona y te dice que tú vas a ganar con dos sencillas aplicaciones. Es mentira, chicos. Si alguien te dice eso, aléjesen, por favor, ¿ya? Tenemos que educarnos y es lo que yo les voy a brindar en este canal, educación de valor, ¿ya? Vamos a aprender a operar como los bancos, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Tenemos claro que tú vas a entrar a este mercado mediante una aplicación que se llama MetaTrader 4, ¿listo? Chévere. Ahora, David, ¿cuál es el proceso que debo hacer? Una vez que te descargas tu aplicación, ya una vez que tú te descargas tu aplicación de MetaTrader 4, el primer proceso, cuando tú la abres, tú vas a encontrar en el lado izquierdo, ya en este lado izquierdo, vas a encontrar las divisas. Absolutamente todas las divisas de todo el mundo: el euro contra el dólar, eh, el, la libra contra el dólar, el dólar eh, estadounidense contra el dólar canadiense, el dólar contra el yen, y así sucesivamente. ¿Listo? Vas a encontrar todas las divisas. Estos numeritos azul de aquí. Los vamos a ver en otra clase, ¿ya? Pero esta es la cotización, ¿en qué precio se encuentra ahorita? Y bueno, ¿cuál es el precio de compra y cuál es el precio de venta? ¿Sí? Pero tú nomás necesitas saber en este momento que vas a tener una aplicación que se llama MetaTrader 4. Cuando tú la abres, al lado izquierdo vas a tener todas las divisas. Ahora, chévere, tú dices, bacano David, yo ya quiero conocer el mercado, quiero saber cómo es el mercado de Forex, quiero saber cómo hago trading, ¿listo? Tú vas a escoger cualquiera de estas divisas, la que más te guste, por ejemplo euro dólar, le vas a dar un clic derecho y vas a poner donde un lugar que te salga gráfico. Segundo proceso. Este es el gráfico de un par de divisas que es el oro. Ya, el oro eh, es un commodity. ¿Sí? El oro es un commodity. Entonces, eh, aquí tenemos, por ejemplo, el oro. Este es el gráfico del oro. ¿Cuánto cuesta el oro en, en este momento en este precio? Sí, entonces qué es lo que nosotros vamos a aprender a, a ver, miren, aquí tenemos una flechita señalando aquí arriba que dice sell, listo, sell significa vender y buy o buy significa comprar, sí, entonces nosotros en los puntos altos vamos a vender y en los puntos bajos vamos a comprar, sí, esto es como por ejemplo eh, cualquier negocio afuera, sí, por ejemplo tú tienes un, un auto. ¿Ya? Tú tienes un auto. Tú vas a vender tu auto cuando esté, cuando, cuando estése, por ejemplo, súper caro o cuando se haya revalorizado. ¿Ya? Y tú, lo, y tú vas a comprar otro auto, pero cuando estése barato. ¿Cierto? Entonces, esto es como cualquier negocio. Ven, vendes caro y compras barato. ¿Listo? Vendes caro y compras barato. Vendes caro, compras barato. ¿Listo? Entonces, una vez que tú ya, ya entiendes la aplicación, entiendes las divisas. ¿Sabes que este es el gráfico de, de, de cómo se mueve el precio? ¿Listo? Aquí al lado derecho tú vas a tener el precio en el que se encuentra y abajo vas a tener el tiempo, ¿ya? Entonces esto es precio contra tiempo, ¿sí? Luego, luego de que tú ya sabes, por ejemplo, ya entendiste acerca de los negocios, ya sabes que vendemos, en, eh, vendemos caro y compramos barato, el, el tercer proceso es empezar ya a invertir. ¿Sí? Empezar a invertir. Entonces tú tienes, por un ejemplo, mil dólares en tu cuenta. Eh, tú los depositas, por ejemplo, al broker. El broker te los lleva al mercado de Forex. Ojo, eh, ya vamos a hablar acerca de los brokers. Hay brokers regulados. Tenemos que conocer las regulaciones que debe tener un broker en cada país. Pero eso lo vamos a ver en otro video. ¿Listo? Bueno, inviertes. Entonces tú dices, ya, tú previamente, antes de, anal eh, eh, antes de invertir, tienes que tener un conocimiento acerca de análisis. Ya acerca de análisis técnico, análisis fundamental, cómo saber eh, cuando está caro, cómo saber cuando está barato para comprar o vender, sí. Pero una vez que tú ya sepas en el tercer proceso ya es comprar o vender, buy o sell, comprar o vender, vender, comprar, vender, comprar, comprar, listo. Luego vamos a ya saber cómo se hace esto en otros videos, sí. El cuarto proceso es cuando tú ya obtienes beneficios. ¿Listo? Tú acertaste. Los colores azules son ganancias. Los numeritos azules aquí son ganancias en dólares. Y los rojos son, son pérdidas. ¿Sí? Entonces tú inviertes un ejemplo: eh, depósito, 992 dólares. Tú ya tienes un conocimiento. Sabes en qué lugar se vende. Sabes en qué lugar se compra. Y obtienes beneficios, 400 dólares. ¿Sí? Ese es el proceso. Ahora, tú me vas a decir, David. Chévere, entonces ya voy entendiendo poco a poco qué es Forex, ya voy entendiendo qué es Trading, ya voy entendiendo que necesito tener una aplicación, necesito tener conocimiento. Pero ahora, chévere David, aparte de yo, que soy una persona normal, común y corriente, ¿quién más participa en este mercado? Ahora, quiero que vean lo siguiente. Vamos a dividir el mercado de Forex en un 100%, ¿ya? Para saber quiénes participan en este mercado. Ahora, miren. Hay algo súper interesante aquí, una cifra, que el 90%, eh, el 90% de, bueno, de todo el 100 que les dije, que entran a este mercado, de quienes entran, son los gobiernos, los bancos centrales de cada país, instituciones financieras, fondos de cobertura, fondos de inversión, especuladores, inversores minoristas. Ellos forman el 90%, el 90% de todo el mercado sí ellos son por ejemplo los que mueven el mercado ya ellos son los que mueven las gráficas que podemos, que podemos ver aquí ya estas gráficas quién las mueve porque no se mueven solitas ya quién las mueve o quién o, o quién es el que si sí, mueve más los mercados son las entidades financieras tú y yo no podemos hacer nada ¿Ya? Nosotros no podemos moverlo. Nosotros no podemos decir, compremos ahorita la acción de Apple, pero compremos toditos, un millón de personas, compremos. Invertamos 100 dólares cada persona, intentemos moverla hacia el alza para generar una rentabilidad. ¿Ya? Intentamos moverla hacia arriba para, ganar, para generar una rentabilidad. No vamos a poder. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos mucho dinero, como lo tienen los gobiernos los bancos centrales, las instituciones financieras, los fondos de inversión, fondos de cobertura y etcétera, sí. Entonces la mayoría de personas, eh, la mayoría, el 90% son los gobiernos, bancos y todos los que le comenté. Ahora David, el otro 10 quiénes son? El otro 10% del movimiento lo hacemos nosotros los traders, ¿ya? nos lo hacemos nosotros los traders nosotros, nosotros no ni movemos al mercado por eso solamente somos un 10% quién mueve más los mercados las entidades financieras sí ahora entonces vamos a conocer ahorita en este momento las monedas cuáles son las divisas de cada país eh, qué porcentaje cuál es la que en qué puesto se encuentran y bueno y, y todo eso sí entonces miren las monedas más comercializadas son el dólar estadounidense que es el 86%, ya mueve el 86%, ¿por qué? Porque la economía del mundo se mueve por la economía de Estados Unidos, ¿sí? La economía del mundo se mueve por la economía de Estados Unidos, es por eso que el dólar es la moneda más cotizada, la, may la moneda ma mayor cotizada. Luego sigue el euro, luego sigue los yenes, luego sigue las libras, franco suizo y etcétera, ¿sí? Como ustedes pueden ir viendo, ¿ya? Ahora... Ustedes me han de decir, David, ya te voy entendiendo entonces. Ya, ya te voy entendiendo qué es forex. Ya te voy entendiendo eh, qué es hacer trading. Ya te voy entendiendo acerca de, un, de las aplicaciones. Ya te voy entendiendo dónde pongo mi dinero en un broker. ¿Cierto? Ahora entonces vamos a ver cuáles son los par de divisas más comunes. Ya, y miren, los vamos a dividir en tres. ¿Sí? Los pares principales. Eh, los pares secundarios o pares menores y los pares exóticos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los pares principales? Lo que les dije anteriormente, la economía del mundo se mueve por la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos mueve, eh, su divisa principal es el dólar, ¿sí? Entonces, los pares principales van a ser todos los pares que contengan el dólar, ¿ya? El dólar yen, el dólar cad, el dólar chef, euro dólar, libra dólar... Eh, neo, neozelandés dólar o si dólar, ya, van a ser los pares principales todos los que tengan el dólar. No importa si está adelante, si está primero en primer lugar o está en segundo lugar, no importa. ¿Cuáles son los pares menores o pares secundarios? Son cualquier par que no tenga el dólar. Ya, que no tengan el dólar, euro yen, libra yen, eh, libra libra -er, euro libra, bueno y así sucesivamente. Solamente que no tengan el dólar, esos son los pares secundarios. ¿Cuáles son los pares exóticos? Solo es la divisa menor combinada con una economía emergente, ¿ya? Como lo es el peso mexicano, el, por ejemplo, el peso colombiano, ¿ya? Esos son los pares exóticos. Ahora, chicos, un consejo, ¿ya? Un consejo que yo les quiero dar es que nosotros cuando ya, primero, antes que todo, cuando nosotros entremos a este, a, a este mundo, por ejemplo, tú que estás viendo este video, quieres conocer acerca de este mundo, quieres empezar a hacer trading, quieres empezar a hacer, a crearte, a formarte como un inversionista, quieres formarte como un gran inversor. Ya el primer consejo que te voy a dar, si tú quieres operar forex, o quieres operar el mercado de las divisas, porque como les comenté hay varios mercados, cierto, divisas, commodities, acciones, futuros, sí. Yo personalmente opero divisas, opero índices. Y opero acciones, ¿ya? Entonces, primer consejo, vamos a tratar de, de. Vamos a tratar a los pares de divisa como si fuera alguien que nos gustara. ¿Sí? Como si fuera alguien que nos gustara. Ahora yo te, yo te digo a ti que estás viendo este video. ¿Cómo actúas tú cuando alguien te gusta? Seas hombre o mujer. Si te gusta una mujer o si te gusta un hombre, ¿tú qué, qué intentas hacer? Tú intentas conocer a esa persona lo, lo más que puedas, ¿cierto? Por ejemplo, tú intentas saber, a una chica, tú intentas saber eh, qué tipo de comida le gusta, eh, qué películas le gusta ver, a dónde le gusta viajar, qué tipo de ropa le gusta, eh, qué tipo de perfume le gusta. Y tú tratas de saber todo, ¿cierto? Entonces, en, en las divisas, en Forex, vamos a tratar lo mismo. Tú vas a tratar a cada divisa, la que más te guste, euro, dólar, dólar, yen, como ya lo vimos anteriormente, como alguien que te gustara. Vas a tratar de saber todo. ¿Cómo se mueve esa divisa? ¿Por qué se mueve? Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, Donald Trump en, en, en el dólar, dólar estadounidense? ¿Qué pasa si Donald Trump eh, lanza un Twitter? ¿Qué pasa si Donald Trump dice algo? ¿Ya? ¿Qué pasa si en China pasa algo? Porque a ti te gusta operar el dólar yen. ¿Qué pasa si en Corea dicen algo? ¿Qué pasa si en China cuentan algo? ¿Sí? Entonces tú vas a tratar las divisas como si fuera alguien que te gustara. Vas a tratar de saber todo. ¿Listo? Segundo consejo. Elegir pocos pares, ya no es que por ejemplo pares de divisas hay, uff, o sea, hay muchísimos, muchos pares de divisas, muchos, ni siquiera eh, les digo cuántos hay. Pero mi recomendación en segundo lugar es que tú elijas pocos pares, solamente intenta operar de 3 a 5 pares, no más, ya puedes operar una acción, por ejemplo, a ti una vez que tú ya aprendas, por ejemplo, tú quieres invertir en, en no sé, en una acción de Apple, ya. Tú quieres invertir en una acción de Apple o quieres invertir en una acción de Facebook, ya, o puedes invertir en un índice en el Nasdaq 100, o puedes invertir en una divisa, por ejemplo, euro dólar, dólar yen, o puedes invertir en oro, como a ti te guste, ya. Pero mi recomendación principal es que elijas pocos pares, de 3 a 5. ¿Sí? Tercer consejo, comenzar con los pares más comunes, ¿listo? Ya vamos a ver cuáles son los pares más comunes. Cuarto consejo, Mantener un registro de mis operaciones. Ya, una bitácora. ¿Sí? Mantener un registro. Entonces tú en tu registro vas a tener un cuadernito y tú vas a poner el día lunes eh, 23 de julio, 23 de junio, la fecha que tú quieras, a las 9 de la mañana, yo operé el euro dólar en compra. ¿Ya? Vas a poner por qué operaste, eh, si ganaste, por qué ganaste, si perdiste, por qué. Porque chicos, el trading... Es hacerlo profesional, ¿ya? Si tú estás viendo este video, no lo vas a tomar al trading como un hobby. Si tú quieres que esto sea un hobby, no te va a ir nada bien, ¿sí? Tienes que tratarlo profesional para que también te pague profesional, ¿sí? Un consejo súper importante que a mí me sirvió cuando empecé en este mundo hace tres años, hace dos años: que tú debes ser una persona conocedora de todo, pero experto en nada. ¿Qué te quiero decir en esto? Que tú, tú, tú debes conocer eh, la mayor cantidad de cosas que puedas, pero no debes, por ejemplo, eh, aquí van temas del ego, que ya los vamos a ver después, pero no debes decir como que, wow, o sea, soy el mejor, soy el experto. ¿Por qué? Porque nosotros nunca acabamos de aprender. Tú todos los días aprendes algo nuevo. Cuando tú sales a tu trabajo, aprendes algo nuevo. Cuando tú te vas a la escuela, aprendes algo nuevo. Cuando te vas a la universidad, aprendes algo nuevo, ¿cierto? Entonces, vamos a ser conocedores de todo pero experto en nada, ¿sí? Ese es otro consejo. Ahora, chicos, ¿cuáles son las sesiones de Forex? Porque Forex, eh, bueno, eso no les comenté, pero Forex opera eh, 24 horas al día durante 5 días a la semana, ¿sí? De lunes a viernes, sábado y domingo no operamos. ¿Por qué? Porque los bancos cierran, las entidades financieras no trabajan, etcétera. Las bolsas no, no trabajan. Entonces, nosotros vamos a aprender a operar en sesiones, ¿sí? Vamos a operar en un cierto horario. No es que tú vas a estar todo el día mirando las gráficas. No, solamente va a ser en un cierto horario, ¿sí? Entonces vamos a tratar de operar en las sesiones de Forex. Yo, por ejemplo, me gusta operar la apertura de la bolsa de Nueva York, que es a las 7 de la mañana aquí en Ecuador. ¿Sí? A las 6 de la mañana, 7 de la mañana es la apertura. Y él cierra a las 3, 4 de la tarde en Ecuador. ¿Sí? Si tú eres de algún otro país, pues. Eh, ya consultarías en el internet, en Google, cuál es la sesión en tu país. ¿sí? Aquí tenemos, eh, por ejemplo, si a ti te gusta operar los yenes, tenemos la apertura de la bolsa de Tokio, que es cuando más volumen de negociación hay. ¿sí? Porque la bolsa abre, boom, justo a las 7, a las 7 de la. Por ejemplo, 6 de la mañana abre la bolsa de Wall Street, Nueva York. Abre y es cuando el volumen se acumula bastante y ¡boom! coge y explota, paz. O sea, tiene un volumen, tiene una liquidez súper alta. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de operar en las aperturas y en los cierres de las bolsas. ¿Sí? Ahora, David, ya te entendí. Entonces, ya te, ya te estoy entendiendo poco a poco acerca del trading, acerca del forex. Ya te estoy, ya te, ya te estoy entendiendo acerca de, de qué sesiones hay que operar y muchas cosas, los consejos. Pero, David, ¿cuándo vendo o cuándo compro? ¿En qué momento vendo en qué momento compro, cómo sé si debo vender o cómo sé si debo comprar. ¿Cierto? Ahora, chicos, ¿cómo tú puedes aprender a hacer trading? ¿Cómo puedes aprender a hacer Forex? ¿Ya? Hoy en día tú tienes como como yo sé que encontraste este video en YouTube, tú tienes demasiada información, mucha información, pero tal vez tú no tienes información canalizada. ¿Por qué? Porque en YouTube cualquier persona puede subir videos, así como yo lo estoy subiendo y voy a empezar a subir ¿Sí? Pero tú necesitas información canalizada, información que, que te ayude, que sea comprobada, que te lleve a tener buenos resultados. ¿Sí? Porque si tú estás viendo este video, quieres tener buenos resultados, quieres generar rentabilidad, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puedes aprenderlo? Mira, aquí en Ecuador las universidades también te enseñan esta carrera. ¿Sí? Entonces, mira, en Ecuador hay una universidad que se llama la Universidad San Francisco de Quito. Ya, la Universidad San Francisco de Quito, si tú eres de Ecuador, sabes, esta universidad queda en Quito, en la capital del Ecuador. Entonces, mira, tú puedes ver la carrera aquí, eh, se titula como licenciado o licenciada en finanzas. En el segundo lugar, pues vamos a ver la descripción de la carrera. ¿Listo? Mucho ojo a esto. Miren, la carrera de finanzas se enfoca en analizar los mercados financieros nacionales e internacionales. Mercados financieros, ya lo acabamos de ver. Y evaluar la gestión empresarial con herramientas innovadoras para invertir en los mercados capitales de divisas, derivados o futuros o acciones. De igual manera para que tú generes una rentabilidad. ¿Sí? Entonces, mira, chévere. ¿Cómo puedes aprender a hacer trading? Esto es algo del otro mundo. No. Esto no es algo del otro mundo. ¿Los mercados financieros son de, lo de otro mundo? No. Yo he escuchado muchas personas que, cuando por ejemplo tú les cuentas, yo soy trader, yo especulo en los mercados financieros, ellos te dicen, no, o sea, no, eso es malo, eso es estafa. No, chicos, no es nada de estafa, esto ya existía hace mucho tiempo atrás. Entonces, ya les respondí la segunda pregunta: ¿Forex, es verdad o es estafa? No, chicos, es verdad. Ya, es verdad, ¿por qué? Porque Forex no es una persona, Forex no lo mueve una persona, no tiene un dueño. Sí, Forex es un mercado financiero. ¿Ya? Entonces, chicos, eh, y es el mercado más grande del mundo, como les comenté, ¿listo? Entonces, ¿cómo puedes aprender? Puedes aprender en universidades, puedes aprender en cursos, por ejemplo, aquí en Ecuador, tú te puedes entrar a una página que se llama Educa, eh, Edu Ecuador, y tú puedes encontrar aquí, mira, 16 cursos de los mercados financieros o de bolsa en Ecuador. Licenciatura en finanzas. Eh, cursos virtuales Tú puedes aprender de muchas maneras ¿Sí? Puedes aprender en academias Que hoy en día las academias se han hecho virales ¿Sí? Como tú desees ¿Ya? Pero yo en este canal te voy a ayudar también con información gratuita Información que te sirva para que Para que puedas entrar a este mundo O por lo menos que tengas un conocimiento ¿Ya? Y que no sufras mucho al inicio Entonces David, ya te entendí ya te entendí que yo en Forex haciendo trading yo puedo generar rentabilidades, es cierto eh, puedo estudiar en una universidad si quiero, licenciatura en finanzas, cuánto tiempo te, te tarda, pues cinco o seis años, eres un licenciado en finanzas, puedes aprender a invertir en mercados financieros, como tú quieras. ¿Ya? Pero, David, ¿por qué Forex? ¿Por qué Forex? Y ahora, miren, la respuesta es súper sencilla. ¿Por qué? Hoy en día muchas personas están eligiendo este mercado, porque miren, este es un mercado sin comisiones de compensación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tú no tienes que pagar facturas, tú no tienes que pagar RCI, tú no tienes que, que saldar cuentas con el gobierno, que de dónde sale el dinero. Eh, por eso aquí dice, por ejemplo, sin comisiones gubernamentales. Tú no le debes pagar al gobierno nada. ¿Por qué? Porque eres tú y es el mercado. Tú, tu conocimiento y el mercado. ¿Sí? Es por eso que hoy en día muchas personas están eligiendo este mercado. ¿Por qué? Porque es sin comisiones, ¿listo? Pero mira, la mayoría de los corredores minoristas, como yo te dije, para que entres tú y entres al mercado, en el medio hay un intermediario que se llama un broker, ¿cierto? Ahora mira, estos brokers, por hacerte el favor de, de, de ayudarte a invertir en el mercado de Forex, ellos te van a cobrar una pequeña comisión, ¿sí? Que se lo conoce como Spread ya se lo conoce como spread. Entonces, esta es la pequeña comisión que te cobra comisión, es la pequeña comisión que te cobra el broker, ¿sí? Por ayudarte a invertir tu dinero en el mercado de Forex, eh, Y ahí ya en divisas, en commodities, acciones, como tú desees. ¿Sí? Esto es lo interesante, ¿por qué Forex? Porque hoy en día muchas personas lo están eligiendo. ¿Cuál es la diferencia entre Forex y un negocio tradicional afuera? Simple, que si tú te quieres poner afuera, una fábrica de yogur Tú necesitas primero eh, el lugar donde ponerte, necesitas la fábrica, necesitas trabajadores, necesitas capital de inicio, necesitas sacar facturas, muchas cosas, ¿cierto? Para empezar a generar rentabilidades teniendo tu propio negocio. ¿Por qué Forex? Porque aquí tú no debes pagar nada, solamente eres tú, es el mercado, nada más, tú y el mercado. Es obvio que necesitas tener un conocimiento, ¿cierto? Eso sí es obvio. Porque tú no puedes entrar a, a este mercado, por ejemplo, hoy día. Terminas de ver este video y tú dices, bacán, voy a entrar al mercado ahorita. No, no puedes. ¿Por qué? Porque si no tienes conocimientos de qué trata, vas a perder. Vas a salir perdiendo. Porque no conoces nada. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente. Entonces, chicos, ya para terminar, esta es, la esta es una de las últimas láminas. Yo les doy bienvenida eh, yo les doy la bienvenida a todos ustedes que están viendo este video. Les doy la bienvenida a Forex. Les doy la bienvenida a Trading. ¿Cierto? Vamos a empezar, chicos. En este canal vamos a tener mucha información. ¿Listo? Mucha información canalizada. Ojo, información canalizada que te sirva. ¿Ya? Información canalizada que te sirva. Porque en YouTube, en páginas, en Google, en libros, tú puedes encontrar mucha información. Millones de información. Pero tú no sabes si esa información en verdad sea cierta sea una información buena que te ayude a salir adelante, que en verdad aprendas a especular los mercados financieros, los mercados bursátiles, ¿ya? Tres recomendaciones para entrar, a, para, para entrar ya a este mercado, para entrar en este mundo, porque esa era la primera lámina que yo les puse, bienvenidos al eh, mundo de Forex, ¿sí? Entonces, mi primera recomendación, tener mucha paciencia, ¿sí? Chicos, tú no vas a entrar a este mercado para ganar de la noche a la mañana. Si alguien te dijo que en Forex, que en Trading, tú ganas de la noche a la mañana, es mentira. Sal corriendo de ahí. Te quieren robar o te quieren estafar. Es imposible, amigos. Yo tengo yo tengo experiencia en esto ya dos años, solo lo que es trading y tres años emprendiendo. ¿Ya? No fue de la noche a la mañana que yo conocí este mercado. No fue de la noche a la, de la, noche a la mañana que empecé a ganar. No. Entonces, primer punto, tener mucha paciencia. Paciencia en el desarrollo como inversionista. ¿Por qué? Porque como que eres tú aquí, eres un inversionista, eres un trader. ¿sí? Entonces debes tener mucha paciencia en tu desarrollo, en tu educación, mucha paciencia. No vas a ganar de la noche a la mañana. Peor, peor como sale en Facebook, en Instagram, con dos sencillas aplicaciones. <laughs> Eso es imposible. Aquí no vas a poder ganar con dos sencillas aplicaciones. Necesitas tener mucho conocimiento y conocimiento canalizado que te sirva, ¿sí? Segundo consejo, persistencia. Debes ser muy perseverante para seguir adelante ante cualquier obstáculo. Porque esto es fácil, no chicos, no es nada fácil, nada fácil. Tú necesitas estudiar, estudiar, estudiar. Por ejemplo, si tú estás en la universidad, eh, tú sabes cómo es el tema de la universidad, cómo debes estudiar, cuando te toca madrugar, cuando te toca desvelarte, esto es lo mismo. Necesitas estudiar mucho, ser muy persistente y no rendirte. Tercer consejo, dedicación. ¿sí? Ser súper dedicado. ¿Por qué? Porque por ejemplo tú hoy día estás viendo este video, pero tú mañana dices, no, mejor, como que sí me gustó, pero no, no, no quiero. Me toca estudiar mucho. O me toca, o, o, o cosas así. No, chicos, tienes que ser súper dedicado. ¿Ya? Súper dedicado, debes practicar mucho, estudiar demasiado. Esa es la clave para, para que tú generes rentabilidad, para que seas un inversionista súper bueno. ¿Sí? Debes tener mucha práctica y mucho estudio. ¿Ya? Entonces amigos, ya con esto vamos a concluir, pero les quiero enseñar algo, algo súper interesante también al final. ¿Ya? Quiero que vean. Y les voy a mostrar algo que no sé si muchas personas te lo muestren afuera, en videos en YouTube o en academias. Te voy a mostrar resultados míos para que tú veas que en verdad esto vale. Para que tú veas que en verdad funciona. ¿Ya? ¿Es verdad o es mentira? No, es verdad. Puedes ganar, sí, puedes ganar mucho dinero. Pero como puedes ganar mucho dinero, también puedes perder mucho dinero. Por eso necesitas tener conocimiento, necesitas tener paciencia, persistencia y dedicación. ¿Sí? Ya chicos, para finalizar, antes que todos, pues si desean, si desean seguirme, me gustaría mucho chicos que me regalen, eh, que se suscriban a mi canal. Recién voy a empezar este canal, como les dije, apenas creo que tenemos 5 o 6 suscriptores. Este va a ser el primer video que voy a subir, pero les prometo que va a ser información valiosa, ¿ya? Les agradecería mucho un comentario si les gustó esta clase, o si no les gustó, manito arriba, si les gustó, y manito abajo, si no les gustó, ¿sí? No hay ningún problema, ¿ya? Me gustaría mucho chicos que no vayan a comentar cosas malas. O algo por el estilo. Porque en verdad de todo corazón lo estoy haciendo. Les estoy dando información que afuera. Les puede costar mucho dinero. Tuviste en una universidad. Te toca estudiar 5 o 6 años. Ya. Y yo les voy a dar información gratuita. Entonces aquí tienen mi YouTube, el YouTube, mi página, mi canal. Eh, mi Instagram. cómo me pueden seguir. Facebook. Si me desean mandar un mensaje. Ya. Chicos, me gustaría también. En la descripción de este video les voy a dejar mi WhatsApp. Si de repente necesitan alguna pregunta. Algo que les quiera. Que les pueda ayudar. Y en los comentarios me gustaría mucho que comenten qué temas les gustaría que veamos. ¿Ya? En este mundo de Forex, en el mundo del trading. Yo les voy a enseñar esto, ¿listo? Entonces ustedes pueden decirme qué temas les gustaría ver. Si ya estás en un nivel básico, ¿qué tema te gustaría ver? Si ya eres avanzado, ¿qué tema te gustaría ver? Si hay algo que todavía no entiendes, ¿qué tema te gustaría ver? Que yo te voy a ayudar. ¿Sí? Ahora chicos, ya para finalizar eh, esta clase, ya para finalizar la clase. Vamos, eh, vamos a conocer lo que les comenté antes. En verdad, funciona, no funciona. Se puede ganar dinero, no se puede ganar. Y miren lo siguiente. Me voy a entrar a mi correo electrónico. Ya. Cuando tú ya entras al broker o cuando tú entras a este mercado de Forex. Eh, tú vas a necesitar validar tus datos. Sí, validar tus datos para. y muchas cosas así. Entonces, miren. Yo sé que ustedes ya conocen. O tal vez, si no conocen, les cuento. Skrill. Skrill es una billetera electrónica donde a ti te llegan pagos, ¿ya? Donde a ti te hacen los pagos. Entonces, miren, yo les quiero mostrar algunos resultados míos, ganancias mías que gracias a Dios yo he tenido, para que vean que esto sí funciona, ¿sí? Entonces, miren, en Screel, eh, vamos a ver aquí hay uno que dice confirmación de retiro, ¿ya? Miren, aquí por ejemplo, hubo un día que retiré, eh, perdón, bueno, ya, bueno, ya no tengo esta cuenta, pero igual, hubo un día que yo retiré 101 dólares. ¿Sí? Mira transacción, cuenta, método de, de, de depósito de retiro. Aquí dice confirmación de retiro. Por Skrill, eh, mi monedero. ¿sí? En tu correo electrónico, como les comenté, Skrill es un monedero electrónico. ¿sí? Donde ahí te llega la plata del broker, te llega a tu Skrill y de tu Skrill ya lo puedes cambiar a dólares. Eh, dependiendo del país, ya lo puedes vender. ¿sí? Aquí hubo un retiro de 101 dólares, gracias a Dios. Fue recién, creo que hace, bueno, hace unos 2-3 meses. Eh, confirmación de retiro, acá tenemos eh, solicitud de retiro. Eh, 104 dólares, el otro era 101, este de acá era 104, fue otro día. Ya donde tenemos más abajo, el depósito ha sido transferido a su cuenta. No money, Ya bueno, aquí esto fue creo que yo deposité. Miren, confirmación de retiro, acá hay otra. Esta fue de en cambio de 130 dólares. Ya, confirmación de retiro también. Entonces chicos, ¿por qué les muestro esto? Estos resultados no les muestro por alardear ni nada por el estilo. ¿Sí? Sino que les muestro para que vean que en verdad funciona, que en el trading puedes ganar. ¿Sí? Puedes ganar, pero si tú tienes un conocimiento adecuado. ¿Sí? Ya para terminar, chicos, súper que rápido les quiero mostrar a las personas que son nuevitas. ¿Ya? Les presento el mercado de Forex. Ya les presento este es el, bueno el mercado de, de forex de las divisas, ya ustedes pueden ver aquí por ejemplo, tenemos eh, la moneda del dólar contra el yen sí este es el gráfico ya este es el gráfico como tú puedes ver cuando yo recién conocí este mundo, yo me asusté cuando vi esto yo dije wow qué es esto o sea esto parece un electrocardiograma ya demasiadas líneas, yo veía líneas que líneas, eh, yo veía líneas que subían líneas que bajaban o sea yo veía esto yo digo yo decía. ¿Qué es esto? Pero chicos, no es nada del otro mundo, es súper sencillo. Vamos a aprender, como les dije, a invertir. Vamos a invertir en cualquier mercado que tú quieras. Yo les voy a enseñar, eh, como les comenté, el mercado de Forex. Ya, les voy a enseñar Forex, que son las divisas. Les voy a enseñar eh, los, acerca de índices, índices americanos de Wall Street. Y les voy a enseñar eh, acerca el, eh, de las acciones. ¿sí? Les voy a enseñar a operar acciones como Apple. Eh, por ejemplo, esta es la acción de Zoom. Eh, la acción de Apple, ¿ya?, la acción de Tesla, la acción de Facebook, Netflix, etc., ¿sí?, ¿ya?, eh, aquí tenemos, por ejemplo, las divisas, como les comenté, dólar yen, esta es una divisa, por ejemplo, tenemos el oro, ¿ya?, el oro, tenemos, por ejemplo, un, un índice, el índice americano, por ejemplo, un índice americano, el USA 30, ¿ya?, el USA 30 es un índice americano, ¿sí?, ¿Ya? Eh, ¿Qué significa US30? Son las 30 empresas más grandes de los Estados Unidos. ¿Sí? Ya les voy a comentar como les dije la otra vez acerca de los eh, fondos indexados y de todo ese tema. ¿Sí? Ya estos son los índices americanos. Entonces chicos, eh, como les acabé de presentar, este es el mercado de Forex, las divisas. ¿Ya? Aquí como tú puedes ver, eh, sube, baja, sube, baja, se mantiene. ¿Listo? Esto es como el precio oscila. ¿Ya? ¿En relación a qué? En relación al precio. Todo esto de aquí es el precio en relación al tiempo. ¿Sí? Aquí tenemos el tiempo junio. Y aquí está, por ejemplo, el precio. En que en, en este momento esto es en tiempo real. Está cotizado. ¿Sí? En relación, miren, en relación el, al precio contra el tiempo. ¿Ya? Entonces, chicos, eh, les presento esto de aquí. Ya les voy a comentar en otro video qué plataforma es esta. En qué plataforma podemos hacer análisis y en qué plataforma ya operamos. Es en el MetaTrader 4, ¿sí? ¿Ya? Entonces chicos, eh, amigos, pues la verdad ha sido un gusto. Ha sido un gusto ayudarles con este video. No se olviden, suscríbanse al canal para más videos como estos. Manito arriba si les gustó, manito abajo si no les gustó. ¿Ya? Eh, me gustaría mucho que comenten qué temas les gustaría ver en un futuro. ¿Sí? ¿Qué temas les gustaría conocer? Si eres eh, básico, si ya eres avanzado, ¿qué tema te gustaría ver? Que de todo corazón les voy a ayudar. ¿Sí? Entonces chicos, bienvenidos a mi canal. Eh, como les comenté, David FX, ya eh, vamos a abrir un ratito el canal, si ¿sí? para que si es que pueden, y no sería mucha molestia que se suscriban, me sigan, para empezar a tener más videos, sí, para empezar a subir mucho más videos, empezar a subir mucho más información valiosa, información que les sirva, sí. Entonces ustedes pueden, como pueden ver, recién estamos empezando, 17 suscriptores, David, y vamos a, ¿y qué van a aprender aquí? hacer ser el mejor trader del mundo. Forex, índices, acciones. Aquí tengo un video subido. Eh, ya lo, bueno, lo voy a dejar o ya lo voy a eliminar. Ya vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Pero bueno, este va a ser un video súper importante. Me gustaría, como les dije, que comenten, que me sigan, eh, que se suscriban. Y vamos a seguir de aquí en adelante dándoles mucha información, información valiosa. Y lo más importante, inf información canalizada para que lleves tu trading a un siguiente nivel, ¿sí? Entonces amigos, eso sería todo. Un gusto saludarles y ya, y, y ya nos vemos. Chau, chau.